El Festival Internacional de Videoarte de Camagüey se consolida sin dudas como un amplio espacio para mostrar la diversidad en la videocreación. En Cuba hacía falta un espacio especializado en videoarte, dado la gran cantidad de artistas que están incursionando en el tema. A partir del 2008, ya en esta cuarta edición, hemos visto un incremento de obras, un incremento de interés, porque el propio festival ha propiciado un espacio público para poder mostrar las obras. También el espacio teórico ha ayudado, pienso, que en estas cuatro ediciones a arrojar luz sobre este tema controversial, sobre la definición, sobre los derroteros internacionales también que está obteniendo el videoarte. En la cuarta edición concursaron más de 100 obras realizadas con conceptos y técnicas contemporáneas. Como yo en Argentina soy docente en multimedia, en todo lo que es el trabajo audiovisual, me interesó participar presentando obra, ¿no? Yo aparte hago una obra personal, pero mi profesión es hacer docencia de esto. Y me pareció interesante que en Cuba se haga, ¿no? Que es muy lindo que esto pase aquí. Y me parece fundamental para intercambiar y reflexionar acerca de lo que es el videoarte y cuál va a ser el futuro. Así que es muy importante poder escuchar los distintos saberes y las diferentes opiniones de gente importante que viene de diferentes lugares y también mismos de acá de Cuba. El evento, auspiciado por el Centro Provincial de las Artes Visuales, contempló un amplio programa teórico. Este evento tiene dos aspectos. Un aspecto son las muestras, las exposiciones colaterales y el evento teórico. Yo creo que el hecho de que ellos hayan ido consolidando este modelo, de que no es solo venir a ver obras, sino también pensar de manera conjunta sobre el proceso de la videocreación en el presente, creo que es una característica de este festival que lo consolida mucho. Durante el 2011, este certamen ha promovido la creación videoartística cubana en países como Estados Unidos, España y Austria. A partir de ahora, el Festival Internacional de Videoarte de Camagüey se realizará cada dos años. María del Carmen Fuentes, Cubavisión Internacional. María del Carmen Fuentes, Televisión Camagüey.